Bienvenidos queridos suscriptores a su canal, Vive la Noticia. Aquí encontrarán toda la información de última hora. Suscríbete para que no te pierdas ningún video. Hospitalizan a la actriz Nórida Rodríguez, recordada por papel de diabla en Tentaciones. La actriz colombiana, famosa por producciones como Amor en Custodia y Me llaman Lolita, compartió con sus seguidores que permanece en un hospital. Aunque no ha vuelto a aparecer en la pantalla chica, los seguidores de la actriz Nórida Rodríguez la recuerdan con afecto, por sus participaciones en Lola Calamidades y Tentaciones, y muestra de ello fue la preocupación que les causó luego de compartir un video en el que se le ve hospitalizada. La oriunda de Villavicencio publicó una corta grabación, en la que se muestra acostada en una camilla, y conectada con una cánula en su brazo izquierdo. Rodríguez compartió una reflexión sobre el difícil momento que está atravesando. No hay que dar nada por sentado. Hoy estamos aquí y mañana no sabemos. Lo único real que poseemos es el tiempo presente. El hoy es el mayor regalo que podemos recibir, porque nos ofrece nuevas oportunidades de dar, y recibir amor, de cambiar, de mejorar, de enmendar, de cerrar ciclos, de empezar de nuevo, de perdonar, de ser perdonado y de sanar, escribió la actriz en Instagram. La actriz, que logró su auge en la televisión, con su participación como una de las diablas en tentaciones, no precisó el motivo por el que fue hospitalizada. Sus seguidores y amigos le han dejado mensajes de aliento ante el complejo momento que enfrenta. Pronta recuperación para la querida actriz. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda suscribirte, darle like y compartirlo.